¡Oli, oli! Bienvenidos a mi canal. Soy Carmen Elena de Carel 168 en Artesana Paz. Hoy te traigo este nuevo video. Es el complemento del video que hemos realizado sobre etiquetas. Esta vez te voy a enseñar a colocar estos ojales. Espero te guste este video y empecemos. Para realizar estos ojales vas a usar estas herramientas. Al momento de hacer ojales, puedes usar estas herramientas que son las más sencillas. Tenemos acá los sacabocados, troqueles y pinzas. Y estos son diferentes ojales. Estos vas a conseguirlos de diferentes tamaños. Este, por ejemplo, si observas, es un tamaño diferente a estos de acá. Estos son más pequeñitos. Te muestro aquí para que veas la diferencia de tamaño. Estos ojales los puedes usar así, solos, y con esta herramienta le haces presión y ya lo cierras. También puedes usarlo acompañado de una argolla. Hagamos el ensayo colocando solo este ojal sin colocarle la argollita. Primero, te voy a mostrar acá. Tengo el ojal aquí. Este es el cuellito del que te hablo. Viene el ojal y tiene un cuellito. Entonces, hay personas que lo colocan. Es aquí donde está la parte salidita de la herramienta. Primero, colocamos el ojal entre el huequito que se abierta y la parte prominente la vamos a meter por el lado del cuellito. Ahora cierro acá y hago una presión fuerte. Mira, queda aquí todo mordido, incluso no se ve bien, mientras que el derecho sí está bien. Vamos a hacer el ensayo, pero al revés, es decir, ya el cuellito no lo voy a colocar en esta parte salida, sino que lo vamos a colocar acá. Nuevamente adelanté el huequito en la etiqueta. El ojal se coloca pues por el derecho, viéndolo bien. Introducimos el cuellito y aquí ya está lista la parte derecha de la etiqueta, como va a quedar, y aquí el revés. Voy a colocar en la parte de aquí y ahora voy a hacer la presión nuevamente. Aquí ya quedó puesto este ojal. En definitiva, me parece que funciona mejor la segunda opción. Ahora vamos a hacer la otra forma como se colocan estos ojales, pero ya usando los dos componentes, el ojal y la pequeña latita que se coloca por el revés. Iniciemos abriendo los ojales. Como te dije, vamos a usar este sacabocados o estos troqueles. En los dos casos vas a usar un trocito de cuero. Esto te va a ayudar a que la herramienta no se dañe y además te queda más definido el huequito. Empezamos. Vas a elegir el huequito que vas a usar. Voy a usar este para trabajar con este ojal. Tomo la correa de cuero, coloco la herramienta entre el cuerito y la etiqueta. La parte que abre el huequito la coloco en el puntico que voy a abrir el hueco. Hago una muy buena presión. Ahí, sonó. Fíjate que aquí suena. Esto ya lo saco y observa que queda perfectamente hecho el huequito. Si no cuentas con esta herramienta, entonces puedes conseguir estos troqueles. También vienen en diferentes tamaños. Me trasladé acá para mostrarte esta forma como vamos a usar los troqueles.
en la etiqueta señalé el puntito donde se va a abrir. Se utiliza el mismo cuerito, lo vas a colocar ya la etiqueta sobre el cuerito y te vas a ayudar con un martillo. Voy a usar el troquel pequeño porque estoy usando un ojalito pequeño. Lo colocas sobre el huequito y vas a martillar. Aquí quedó abierto el huequito. Bien, te muestro. Ahora es el momento de colocar los ojales. Para esto vas a seguir los siguientes pasos. En el momento de colocar el ojal vas a usar los alicates o estas herramientas. Simplemente vas a colocar la parte derecha del ojal, que es la que tiene el cuellito, lo vas a colocar por el frente de la etiqueta. Y la parte planita del ojal lo vas a colocar en la parte de atrás. Esto mismo lo vas a trabajar en una superficie dura. No lo puedes trabajar sobre madera o sobre una mesa. Ahora ya sabes cómo colocar ojales en tus etiquetas y las diferentes herramientas que puedes utilizar. Estas son unas herramientas bastante fáciles de usar y sobre todo muy económicas. Espero te haya gustado este video y sobre todo que haya sido muy útil. Si te gustó, me encantaría un clic en la manito arriba. No olvides compartirlo en las redes sociales con todos tus amigos. Recuerda, mi nombre, Carmen Elena de Carel 168 en Artesana Paz. Nos vemos en los siguientes videos, donde te voy a enseñar a hacer otros tipos de etiquetas y también te voy a enseñar otras labores en password. Bye, bye.